emocionó con lo de Rafaelillo, porque además Rafaelillo, hombre, se cobró, digamos que una deuda con el destino, ¿no? Porque Rafaelillo, como conocerá Juan Antonio, fue un torero que sacó Juan Ruiz Palomares, el hombre que sacó a Enrique Ponce, y de alguna forma se buscaba un poco la segunda edición, ¿no? Y un torero que aprendió, digamos que la misma tauromaquia, la tauromaquia de buen gusto, la tauromaquia de hacer bien las cosas. Estuvo de novillero, luego tomó la alternativa, la cosa no funcionó bien, un parón de 6 o 7 años, y entonces se ha apuntado pues al asiento que quedaba en el tren, a matar corridas muy duras. Pero claro, ayer que medio le invistió algún toro, bueno, él sacó una tauromaquia que mucha gente decía, pues si la hemos visto nada más que guerrear. Pero Claro. claro, es un pseudoartista que no tuvo más remedio que ponerse la coraza, y que cuando tiene la oportunidad, pues solamente Se la mata, quita. mata Pala, mata Miura, mata no sé qué. Ayer medio le embistió un toro de Dolores Aguirre. El hombre tenía una cuenta con el destino y consigo mismo, y la saldó, ¿no? Y sacó lo que aprendió, ¿no? Lo que era su enseñanza primera, ¿no? Y fue bonito, ¿no? La gente le sorprendió. Sí, lo que has desarrollado toda tu Claro. vida, ¿no? Para lo que te has preparado y lo Lo que has soñado. tenía dormido ahí porque no tenía Claro. posibilidad de expresarse, ¿no? Claro, cuando tu expresión es esa, Claro. totalmente estética, y tienes que recurrir a todos los recursos y para poder lidiar lo duro, debe ser muy difícil y traumático tener guardado el artista ese que quieres mostrar. Pues ayer salió con los pinceles y con el eso y se puso ahí a pintar. Ahora, de todas formas, la vida es la vida, Chenel, y el sello es el sello. Él tiene que seguir matando las corridas que esté matando y de cuando en cuando un respiro. O sea, porque esto era así. En Murcia. En Murcia, sí, en Murcia, que maté En como Murcia. pasaba con Lidia. Lidia mataba las corridas más duras, que llegaba a Murcia y mataba a Ahí Fuente, se Imbro, puede. Jandilla, Juan Pedrito Ahí se puede lucir. y todo el lío, ¿no? Pero está obligado casi, ¿eh? Ahora, Está obligado casi a matar a lo que sí, está hombre, matando. y No, si claro. hay un agujerito por ahí, porque vale, pues la come, ¿no? Se la coge. ¿Eh? Si hay algún agujero por ahí, pues la coge, pero vamos. Este año Pero. los agujeros van a estar tapados. Sí, Este no, año las no va a haber cosas. ni conejos en los agujeros, Ni maestro. conejo. No va a haber ninguno, ¿no? Anda, y aunque eches un duro, no pasa nada. No, hemos dicho que estuvo digno en la soledad de no tener prácticamente nada Fernando Cruz, porque el primer toro suyo no valía. Ahí hay tres toros en la corrida de ayer, ¿no? Los dos del lote Primero y de cuarto. Rafaelillo. El primero es un toro muy, Gigante. muy Atanasio, que acaba embistiendo de verdad. Y el segundo, que es el más noble, el segundo de Rafaelillo, lo ve él. Porque ahora es muy fácil decir que el toro tenía mucha nobleza. Pero lo coge un garrapatas y no nos enteramos, ¿no? O sea, es él el que se pone muy dispuesto y el toro empieza a mejorar a partir de la segunda embestida, ¿no? Y a partir de ahí el toro es mucho más dulce y le permite ponerse más artista, ¿no? La pena fue esa, ¿no? Que no, la espada no entró por donde debía, la sensación la cuadrilla había tumbado al toro sin estar muerto. Y por tanto ahí la cosa quedó en una oreja, pero vamos, rondó hasta si me apuré las tres orejas, ¿no? En un momento Sí, determinado, ¿no? fíjate lo que cambia la vida, ¿no? Si hubiera metido la espada. Chenel, lo de Joselillo, ¿no? Arrimarse con ese último toro, bueno, pues hay que respetarle muchísimo porque además la paliza ha sido tremenda. Lo decimos, el toro era de mandarte a la enfermería, no tenía otra porque además era esos toros que no le puedes engañar tres veces, que te iba a dar. Ni una, Manolo. Bueno, no, No le se engañas ni escapó una. tres o cuatro veces y luego para adelante, Me le cogió regateando, Manolo, el toro. ¿no? Sí, no, no, es que el toro. Dándose le echó mano. Bien. Sí. Y ya. Yéndose del toro para no que le cogiera, le cogió. Sí, él cogió Claro. la muleta con la mano derecha al principio, que se fue casi a los medios y el toro vino de largo, y ahí Una el toro temeridad le eso. avisó y le dijo: ten cuidado, lo que hagas conmigo. No, no, Y luego se echó la muleta a la mano izquierda y ahí fue por donde que ya le te voy echó a dar, mano. pero te voy a dar seguro, ¿eh? Y bueno, pues Dolores Aguirre se coloca de momento en el podium, una corrida incompleta, y a partir de ahí vamos a ver lo que pasa. Hoy es la novillada, mañana cuando decimos que estaba aquí Juan Antonio Hernández es porque va a estar aquí hasta el día, a ver qué, hasta el día 21, claro, seguro. 21. Claro, No si la es puedo que perder. no se la puede perder, porque lo que no puede perderse es el Amorante de la Puebla, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, no se puede perder, no se va a perder tampoco ni a los que toren mañana, ni pasado, Claro. y a Castella, y a todo el mundo, ¿no? Pero está claro que venir a Madrid y no ver a Morante, ¿no? Por supuesto, más como estuvo el año pasado. La verdad que sí, ¿no? Y como ha estado, le ha tocado un toro bueno en el Jerez, ¿no? Es otro tipo de toro, ya lo sé, será el nieto del toro que sale de Él Madrid. come aparte, ¿Eh? Morante come aparte. Sí. Él No, pero es muy como le particular. saca un toro bueno, se puede poner una pajarraca. Bueno, como saca un toro bueno, se puede ver un espectáculo en Madrid, porque además en Madrid lo quieren mucho.
ha estado muy bien siempre y le ayudan además. Le ayudan el año pasado su toro no llegó al último tercio, ¿recuerdan? Sí, sí llega. En el inicio de Faena Muleta el toro se vino abajo. Sí llega. Con eso estábamos pagados toda la feria. Pero la pregunta, Juan Antonio, es, imagínate porque tendrá que ser algún día, un toro que le permita hacer lo que hizo con el capote. Sí. Y que le permita hacer con la muleta lo que estaba dispuesto a hacer. Imagínate, para redondear la cosa, que la espada entre justo por el hoyo de las agujas después de una estocada perfecta. A lo mejor incluso ha puesto un par de banderillas que las pone como nadie. Sí, sí. Bueno, ¿qué puede pasar en Madrid si todo eso? Claro, ya sé que tiene que juntarse todos los astros: Júpiter con Neptuno, Marte con ¿qué puede pasar? Puede pasar una gorda, ¿eh? Chenel, que es una especie de bruja. Faena de... No, Chenel dice que aquí bueno, yo no recuerdo más que un rabo en Madrid y fue una polémica y una bronca del carajo. Ah, Palomo Linares. Sí, con el presidente Panguas, aquello fue, casi fue una condena más que un premio. Sí, sí. Terminó se fatal, iba, ¿no? Se iba no tiempo. Recuerdo ningún otro rabo aquí, maestro, si recordará. No recuerdo. No, el único. No recuerdo, no. Los que se dieron en Madrid... En la época de la guerra y después de la guerra. Antes de la guerra. Antes de la guerra y después ni uno. Después ya no he visto. Bueno, 22 de mayo del 72. Bueno, hubo un toro que confesó el presidente que podía haberlo cortado. Un toro que entonces tenía un mechoncito blanco. Sí. Con el toro blanco. ¿Qué le dijo el presidente? Eso me lo dijo él, sí. Tenían los tres españoles preparados. Tenían los tres españoles preparados. Pero pasaron los tres a la vez. 76, con el toro atrevido, ¿no? Lo mató fatal. Y otra vez una tarde que le pidieron con mucha fuerza al Viti. Manolo, eso tú lo verías. Sí. Al Viti lo pidieron el rabo con mucha fuerza y no se lo dieron. ¿Y usted piensa que si pasara todo eso ahora con Morante, podría caer? Podía ser, Manolo. Como toré con el capote, como toré el año pasado. Yo creo que si con la muleta, pasara eso, al presidente que está ahí le iba a dar miedo, fíjate. Sí, visto los precedentes, bueno, le iba a dar miedo. Pero... Además, la gente está empujando mucho porque la gente está disfrutando. Están saliendo medio toros. Es que no. Y con medio toros la gente está muy con Morante, ¿no? Entonces, ya si un día le sale el toro entero... ¿Y por qué no se lo van a dar? No, la tarde que tú referías del rabo de Palomo, que fueron una correa Tanasio, sí, señor. Una correa completísima, ¿no? Uh-huh. Curribera, el mexicano, cortó sí, cuatro señor. Orejas y el rabo de... Así habrá sido la corrida. Sí, no, fue tremenda. La corrida fue tremenda, ¿no? Y Antonio Mía cortó tres. Tres orejas. Tres orejas también los cortó. Los tres salieron por la puerta grande. Los tres por la puerta grande. Uh-huh. Bueno, porque eso es lo que Dios quiera, ¿no? Y hombre, que le salga un toro así y a él y a otros más, ¿no? A ver si de eso... A mí de momento me gustaría mucho que le tocara un toro toreable a Arturo Macías por sí. Una cosa que a mí me gusta la gente atrevida, la gente que apuesta, ¿no? Aquí está Juan Antonio, que conoce perfectamente la tauromaquia mexicana, ¿no? A mí me cuentan que ahora mismo es la figura allí, que podía haber toreado 50, 60, 70, 80 tardes. Oye, al precio que es, no lo sé. Y en lugar de aceptar lo más cómodo, dice, no, yo me voy a ir allá, casi un desconocido en España, con corridas duras, matándola de pala en Sevilla, ¿no? Que no veas cómo es el tema, presentándose en Madrid dos tardes, ¿no? Y voy a volver con la categoría que vuelve un torero que está rebautizado en España, ¿no? Otro cualquiera lo que hace es cogerlo cómodo y decir, bueno, ya iré, ¿no? A mí lo que me llama la atención y me admira es lo que ha hecho este torero, decir, no, lo cómodo está aquí, bueno, lo cómodo no, joder, lo que se ha ganado, lo tiene allí, ¿no? Y deja aquello que es un banquete de felicidad y de tranquilidad y de alegría y se viene para acá a subir el Tourmalet, una etapa de montaña brutal, la que acepta cuando allí se dio una etapa más o menos llana, ¿no? Claro. A mí me parece admirable y la gente que es capaz de todo eso es que algo le hierve por dentro y algo está deseando que pase, ¿no? Sí. Es así la historia. Es así la historia. Ahora me cuentas porque hacemos la última pausa y nos lo cuenta nuestro compañero Juan Antonio Hernández. Bueno, pues estábamos comentando lo que van a ver mañana, ¿no? Hoy estamos la novillada, pero mañana es la actuación de Arturo Macías con Miguel Avellán y César Jiménez. Arturo Macías, máxima figura en México, y preguntábamos a Juan Antonio Hernández, hombre, lo curioso y al mismo tiempo lo llamativo y posiblemente también lo que haya que valorar de un toro que se deja 70, 80 contratos en México, ganando más dinero que ningún mexicano. Hombre, está claro que si triunfa en España y vuelve a México, esos contratos se revalorizan, eso está clarísimo, sí. ¿No? Pero claro, no es lo mismo dejar 70, 80 contratos que venirse aquí a partirse la cara con corridas de...